se llevaron a cabo los premios Metro 2021. Hola, yo soy Michelle Rodríguez y estoy aquí para anunciarles que los premios metropolitanos de teatro están de vuelta. ¿Qué son los Metro? Todo esto. Los amo. Donde se contó con la participación de grandes celebridades como Alan Estrada, Alfonso Herrera, María Chacón, Marisol del Olmo, Carlos Rivera, María León, Vivi Gaitán, Yair, Kalimba, Alejandro Gou, Andrea Legarreta, Susana Zabaleta, Adal Ramones, Majo Pérez, entre otros, los cuales estuvieron presentes desde las 5 de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, donde se realizó la alfombra roja de los Metro, presumiendo sus mejores atuendos. Además de contar con la participación de grandes amigos como Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Diego Derice, Yurem, Mauricio Hernández, Alejandro de Marino. Y por supuesto, el doctor Enrique Orozco. Y claro, no pudo faltar la familia Dreo. Clínica Dreo felicita a todos los ganadores y por supuesto a todos los que hacen que el teatro siga siendo posible. Directores, productores, escritores, guionistas, actores, maquillistas, coreógrafos, bailarines, utileros, camarógrafos, gente de staff y de limpieza y sobre todo al público. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente saliendo del escenario, doctor? Oye, los Metro, algo espectacular, ¿eh? ¡Que cualquier cosa! ¡Un aplauso para ustedes! Michelle, ¿sabes qué fue lo más difícil de esta pandemia? Lo más difícil de esta pandemia fue quedarnos sin trabajo. Comer puro atún. Sí, eso sí. ¿Qué más? Vender panques. No. Puede ser. Niken. Muchas cosas. Eso y la desinformación que existía con respecto a los cuidados de la salud. Todos los días caímos en prácticas que se convirtieron en una verdadera tomada de pelo. ¡Qué curioso que digas tomada de pelo! Porque justo tú pones pelo. Exacto. O sea, para muestra basta un botón. Por eso hoy nosotros les vamos a presentar la tomada de pelo de la pandemia. Y para esto, les nominades son... Premio a la mejor tomada de pelo. Les nominades son... El tapete sanitizante. El termómetro que borra memorias. Los amuletos del presidente. La sana distancia en el metro. El semáforo naranja casi rojo. Desinfectar el súper. Enrique, gracias por ayudarnos a darle vida a esta fiesta. Tu patrocinio y tu compromiso con el teatro son un ejemplo a seguir. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esto que amamos tanto y por ser ahora también parte del teatro. Al contrario, les agradezco a todos ustedes y las gracias son para ustedes, para hacernos reír, para emocionarnos, para hacernos llegar con esos sentimientos en cada puesta de escena. Para que, a diferencia de muchas otras profesiones, ustedes se mataron en la raya mientras estuvo la pandemia y lograron hacernos seguir viviendo y seguir sintiendo lo que personas como yo hacen que amemos el teatro y que vivamos cada segundo de esto. Les agradezco a ustedes, así como ustedes nos han agradecido durante este periodo de la pandemia, les agradezco todo su esfuerzo y todo lo que han hecho. Así que nunca viva, nunca muera el teatro. Y juntos por siempre. ¿Juntos por siempre? Juntos por siempre con el teatro. Venga. Muchas gracias. Vamos. Gracias.
gracias por permitirnos ser parte de este magno evento. Nos sentimos honrados de poder participar y estar al lado de gente tan hermosa y trabajadora como lo es el gremio teatral, uno de los más afectados por la pandemia, los cuales con coraje y valentía se enfrentaron a la nueva normalidad, teniendo la capacidad de salir adelante y no dejar morir nuestras bellas artes. Y un agradecimiento especial a Mariana Garza y Sergio Villegas por la invitación y, por supuesto, por la creación de los premios Metro, ya que sin ellos nada de esto sería posible. ¡Larga vida al teatro! ¡Y nos vemos el siguiente año!